Paramount Plus quiere abrirse campo en la competencia formal, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, frente a Netflix y frente a Amazon Prime. Y ha desembarcado con una propuesta interesante, con una película original. Su primera película original para Argentina se llama El Gerente. Está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Carla Peterson también, de alguna manera funciona como la némesis del personaje de Sbaraglia. Ahí está basada en un libro y un caso verídico que es El Gerente de Noblex. Noblex, para quienes no nos ven en Argentina, es una empresa de electrodomésticos, particularmente de televisores, que ha hecho punta durante muchos años. Y la acción se sitúa en el mundial pasado, en el del 2018, que de alguna manera hubo una suerte de estrategia comercial de marketing ligada a esa muy muy conmovedora, que era que si Argentina, como se compran muchos televisores para el mundial, si Argentina no pasaba, no clasificaba para el mundial, estaba complicado ahí realmente, se devolvía la plata a los compradores del televisor Noblex. Precisamente esa fue la estrategia comercial y se vendieron muchísimas unidades. Bueno, el director Ariel Winograd, un director fantástico para mí, de lo mejor que tiene el cine argentino hoy, que conoce la industria, conoce el género, lo hemos visto hace unos años antes de la pandemia con la película más vista en la prepandemia, la última película más vista argentina en la prepandemia, que es El Robo del Siglo. Incluso hemos compartido las entrevistas con los protagonistas, con ustedes y con el mismo Ariel Winograd. Bueno, se pone en la dirección de esta película, para mí, muy buena, con un Leonardo Sbaraglia que la hace de Taquito, ese personaje que compone a este gerente. Es una historia que clamaba ser tomada en ficción, ser tornada en ficción. Hay algunos momentos que creo que bueno, serían evitables para hacerla perfecta. Hay un personaje de las redes que es el Tano Pazman, que aparece en la película y que para mí no encaja bien en la narrativa de Winograd. Creo que el final hubiese evitado que fuera tan, tan remarcado desde la música la cuestión de guiar, si se quiere, las emociones. Me parece que ya la historia tenía un peso emocional interesantísimo. Pero es un muy buen film con un guión impecable del señor y amigo Patricio Vega. Ya charlaremos en algún momento con Patricio. Y bien, dicho esto, les pido que la vean en Paramount Plus. Se da una situación que es que se estrenó en cines de la cadena Atlas acá en Buenos Aires, a la par que se estrenó en la plataforma Paramount Plus. Vamos entonces a la charla que tuvimos con los protagonistas, que nos dimos el lujo de tener una larga charla con Leonardo Sbaraglia y con Carla Peterson, y muy divertida. Bueno, Leo, Carla, gracias por recibirme. Un placer. Un por placer. Favor, Y gracias ahí, por venir. Eva, ¿fue un placer El Gerente desde el primer momento? Siempre. Sí. Siempre es un. Para mí, las dos veces que trabajé con Wino fue espectacular. Espectacular. O sea, y ya tenemos un proyecto el año que viene, otro más juntos. Va a ser la tercera. Te fue bien con Wino. Me fue muy bien con Wino. Se notaba. No, sí, nos llevamos bien. No, yo La ya hice segunda otra también. también, la segunda. Lo que pasa es que Mamá. mamá se fue de viaje y se pone. Pero era muy chiquito porque me iba de viaje, por supuesto. Entonces, esta fue otra oportunidad y siempre estamos pensando en hacer una juntas, la tercera. Y Pero vamos a todavía hacerla. vamos Vamos a a hacer. hacerla. Y nosotros también tenemos que hacer otra. Tenemos también una También biopic por delante. tenemos que sacar material. que trabajar para mí con Wino es muy fácil. Fue muy, muy, es un director hermoso, es una persona hermosa y súper apasionado. Él es un tipo que se pone muy nervioso cuando ya no estamos filmando. ¿Qué pasa que no estamos filmando? Te dice. O sea, y acaban de pasar 5 minutos que terminamos la otra. Está siempre como con ganas de estar produciendo, de estar filmando, y eso al actor le da mucha. De pronto quizás se hacen más planos que tomas. De pronto en lugar de hacer 3 tomas de un plano o 4 tomas de un plano, él va cambiando el plano y de pronto se hacen 2 tomas por plano o 1 toma. O sea, él va priorizando ir cambiando la cámara para poder tener como más edición. Pero eso como actor te va dando como la tranquilidad de pronto, uy, en el primer plano quizás no encontraste exactamente o no te soltaste lo suficiente, pero ya en el segundo hay algo como que te empieza a dar la confianza de que vas a tener tiempo
de desarrollar tu, lo que habías imaginado, lo que habías pensado para ese día, ¿no? Y otra cosa que hace Wino, o que yo noté en esta película, que como está filmada de manera realmente grandiosa, hay escenas que son gigantescas, otras más pequeñas, había mucha tecnología bastante moderna, rara, cámaras que yo no había visto nunca, como unas cámaras chiquititas, ¿vos viste esa? Claro, no, en un momento hay una cámara que se llama, no me acuerdo cómo, que es una cámara para poder hacer, de pronto para poder meterse adentro un vaso. Ah, después le voy a preguntar. Entonces él viene como con todos esos chiches y te muestra, entonces mira, 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 y te lleva con sus inalámbricos por todo el set. ¿Cómo se llama esa cámara? Es una cámara que tiene una punta. Todo, te va metiendo, entonces también vas entrando a la película. Y puedes salir así, así es un plano que salís así de acá. Salís tú. De la nariz. A lo Breaking Bad, digamos. Sí, un poco Breaking. Y él llega con todos sus juguetes. Claro. Y ahora en Paramount Plus. En Paramount Plus ahora. Y esto, coincidíamos también fuera de cámara, hablando de Winograd y lo que nos gusta Winograd y el cine, y que ya tiene un estilo propio, más allá de que es un tipo aferrado al género. ¿Qué fue, vamos un poquito más atrás, lo que les atrajo del proyecto El Gerente concretamente? Los dos hicieron dos películas con Winograd, con esta, bueno. ¿Qué característica tiene El Gerente? Si quieres arranca a buscarlo. A mí, además de trabajar con todo el equipo que se había armado, y es la primera producción en Argentina de Paramount, había algo nuevo, un desafío nuevo, distinto a lo que generalmente hacíamos. Concretamente el guión lo leí, pareció buenísimo, me reía leyendo el guión, me imaginaba trabajar con Leo. Tenía muchas ganas, el hacía personaje... mucho que, sí, que habíamos tenido ya una... Habíamos tenido ahí unos approaches. Un approach inconcluso. Pero ahora... Un piloto hicimos con no importa. ¿Te puedes contar eso o no? No estamos hablando de esto. Y tendremos más oportunidades, pero bueno, eso, que te llegue un buen guión, que además es algo que me sonaba, porque me acuerdo de la época de este mundial de Rusia... Me gustó imaginar este personaje. Bueno, todo era lindo y todo era buenísimo para poder ser parte del Gerente. ¿Y vos? Mira, a mí me pasó que leí el guión, me gustó mucho. Fue medio raro cómo se armó todo esto, porque como con la premura del Mundial. Claro, Había que rodar sí o sí en cierta fecha. Le digo, pero yo no puedo porque tengo tal otra cosa y no sé cuánto. Y bueno, finalmente se lograron arreglar. A mí lo que más me preocupaba era poder, porque yo tenía que componer un personaje. Había una cosa como medio de composición. Y tuve nada, un mes y medio prácticamente para prepararlo. Entonces físicamente tampoco era que podíamos hacer demasiado. Pero bueno, le fuimos encontrando con Wino como el look, ¿viste? Esto de abrirle las entradas. Mira. Me hicieron el aseado de pelo, engordé un poco, tenía una botarguita. Claro, sí. Y bueno, después todo el laburo así más corporal. Un laburo de composición. No, es que bueno. Es el personaje la película. Perdón. Y entonces eso era lo más importante, el carácter del personaje y... Y a mí me gustó muchísimo, me pareció un guión muy bien hecho. Patricio Vega es un genio. Sí, Patricio Vega es bueno. De hecho, es el primero que le escribí cuando terminé de ver la película. Tiene mucho, viste, que tiene mucha precisión, tiene mucha hondura, tiene emoción. Y tiene una escuela de guión. En relación con esto, me acordaba, hace unos años ya, en otro proyecto en el que estabas, hablábamos de esto, ¿no? Del crecimiento de las producciones y hacíamos foco, una charla larga que tuvimos, respecto del tema de los guiones, cómo había que trabajar los guiones. Y salí de eso pensando en la película, cómo también cerraba esa charla que habíamos tenido de que esto es un buen ejemplo de por dónde tienen que ir las producciones. ¿Coincidís con eso? Qué en lindo. Términos de cómo está trabajado el guión, de cómo le presta atención a eso, de formar un equipo, del tándem Patricio Vega, Ariel Winograd en este caso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que... por suerte en esta película nos encontramos con un excelente guión y así está. Claro. Muchas veces lo que pasa es cierto que una historia se empieza a hacer y se empieza a hacer. A mí me llama muchas veces la atención como de pronto hay
hay series que se le da luz verde para ser rodadas y los guiones le faltan 5 escrituras a cada guión. Es muy loco eso. Pero bueno, hay algo de la de lo que es también la propia enajenación de la producción, que a veces, no sé, a veces hay cuestiones que hay que rodar sí o sí ese año, y aunque no estén terminadas, viste, hay algo como de la propia... Pero bueno, no es el caso, por suerte. Entonces, estamos muy... muy muy contentos y esperemos que la gente responda y que sea una película que deje huella, que deje marca. Carla, vos, él se habló de la composición de su personaje y de alguna manera el tuyo es clave por lo que hace al personaje de Leonardo, porque es la villana, vamos a decirlo, sí, así, una más allá villana del aspecto redentor que tenga después, ¿no? Pero digo, es la villana. ¿Cómo fue que lo trabajaste vos? En realidad... depende cómo uno lo vea. Claro. Ella viene a hacer las cosas como, claro, como deben ser. Para, la contratan para hacer, claro, su trabajo. Ella es una persona seria. La empresa tiene un problema de hace muchos años. O sea, lo primero que hace es presentar... El director de marketing vendría a ser Álvaro, de la empresa. Una campaña que presentó hace no sé cuántos, claro, mundiales. Y a mí me llaman para hacer mi trabajo porque no está funcionando y no lo puedo hacer. No le sale, se enfrenta a él. No sé, no quiero adelantarme. Un poco, pero antagonista. Sí, antagonista, entonces, claro. Entonces digo, sí, yo la veo y digo, es malísima. Y todo el mundo quiere esa sonrisa y ese hombre rodeado de este equipo joven. Entonces yo no lo pensé como alguien, bueno, esta es una villana o hace maldades, después... Sí, pero bueno, era imaginármela, hablar con Leo, con Wino, qué teníamos que contar en cada escena y qué era lo más divertido también para mostrar y que no se vuelva tan solemne como el personaje lo es. Así que eso, algunas inspiraciones desde la afuera y otras de adentro, que siempre me gusta. Le he hecho un homenaje a mi hermana, que es una persona muy concreta y seria. Esas cosas que vas observando y dices, bueno, esto me sirve para esto, vas agarrando cosas así y después lo ves. Pero después hay un total, la luz de la película es divina, es hermosa. Tiene todo lo que pasa, es muy original también. A mí me encantó, me sorprendió mucho porque vos lo ves ahí, pero después la luz en cámara es otra cosa, ¿no? Y para finalizar, es una película para plataforma pensada, pero va a ir al cine también una semana, ¿no? Al estreno. ¿Qué esperan y qué sienten que puede pasar? ¿Y qué desean que pase con esta película? Bueno, en principio, viste que estamos en un momento bastante particular, sí, medio híbrido en relación al cine, a las, claro, plataformas, como el fenómeno de lo que está pasando con Argentina en 1985, me parece que, bueno, que da cuenta de que el cine está completamente vivo y que simplemente ir encontrando las maneras, ¿no?, de que la gente tenga el interés de volver a las salas y a llenar las salas. En este caso, siempre esta fue una película concebida para plataforma y para Monplus, pero bueno, se logra que la película vaya a estar una semana en los cines Atlas. Solamente con muy poquitas copias, pero bueno, se puede sacar la entrada adelantada y bueno, por lo menos para la gente que no tiene o que no puede o que no va a poder acceder a Paramount Plus, poder tener la oportunidad de ir a verla durante esa semana a los Atlas. Y después, bueno, a mí me encantaría que esta sea una película que... Obvio, todas las películas en las que uno trabaja le gustaría que fuera... un éxito, que la gente la vea, que la gente... En principio, vamos a ver qué pasa. Yo la película terminada todavía no la vi, porque no quise verla. Mirá. A Carla le llama la atención, ¿sí? ¿Viste? Yo no la vi. No quise verla terminada. Creo que es una gran película para ver en el cine. Por eso, yo creo que va a pasar esto. Los cines se van a llenar, los cines Atlas. Porque ya que así se acuerdan que es en los cines Atlas, solo por una semana. Sí. Se van a llenar. La película les va a encantar y van a empezar a hablar mucho de la película y van a empezar, del boca a boca,
y van a empezar a buscarla, así que para encontrarla, ya sabe que en Paramount Plus, que es la plataforma, entonces va a poder ver por mucho, mucho tiempo. Graben esa es la entonces posibilidad. Estas palabras que están grabadas. ¿Esto quedó grabado? ¿Están grabadas? ¿No hubo problema de sonido? No. ¿Problema de cámara? Yo te invito al cine a verla. O en una ¿vos tenés una pantalla grande en tu casa? Yo tengo una pantalla grande que me regalaron justamente de la empresa. A mí no. Bueno, lo puse todo. Ya que se está grabando. Puse. Dejaron no. todo. Carla entonces, no tiene todavía esa entonces, tele grande. Si me la mandan, yo te invito a ver la casa. Cuando habíamos dicho. Cuando habíamos dicho. Si no, voy a tu casa a verla en tu plataforma. Vamos, están todos invitados. Están todos. Los que no lleguen a ir a las salas, están todos invitados a casa. Tengo una grande. A la casa de Leo. A la casa de Leo. Muchas Valeria, gracias. Bueno, más sí, es un amor. Bueno, entonces es para plataforma y para Leo. Chicos, gracias. Dejaron todo. Gracias.